Bienvenidos a una nueva edición del Chamigo Team TV. A mis espaldas, como telón, el gran Aconcagua, la cima más importante de América. Estamos compartiendo esta travesía por la región de Cuyo, provincia de Mendoza, Parque Provincial Aconcagua, Departamento de Las Heras, límite prácticamente con la República de Chile. Y bueno, este paisaje que los invito a disfrutar, por supuesto, ustedes, previo a las vacaciones del 23-24, verano, ténganlo en cuenta porque es un lugar ideal. A partir del 1 de noviembre se activan todas las travesías y, por supuesto, para aquellos que tienen el desafío de hacer cima también. Disfruten de este comienzo del programa. Bienvenidos al Chamigo Team TV del día de hoy. Lo disfrutamos juntos desde Mendoza con este fondo de la montaña y en lo que es Aconcagua. Amigos del Chamigo Team TV, estamos iniciando este informe especial, esta travesía, para detenernos un poquito en lo que es este Parque Provincial Aconcagua, Departamento de Las Heras, en el norte, más precisamente en el noroeste mendocino, al límite con la República de Chile, un icono turístico que llegamos a través de la Ruta Nacional número 7 y, por supuesto, es camino, por así decirlo, al Cristo Redentor, que es el paso internacional quizás más importante que tiene esta región y que une justamente con el país de Chile. Y a mis espaldas, uno de los íconos turísticos naturales de América y del mundo, el pico más alto que tiene América, como es el Aconcagua, y a partir de eso es un punto más alto de la cordillera de los Andes que estamos rodeados. Estamos en un paisaje 360 grados de lo que es de montaña y, por supuesto, lo que es esta cordillera de tanta identidad para toda esta región y, por supuesto, para las comunidades locales, para quien no, aquellos que trabajan del turismo. Y obviamente dejamos atrás unos cuantos kilómetros de viñedos para alistarnos en esta aventura. En este caso, desde el puesto de parques nacionales, o mejor dicho, del parque provincial, los informes pertinentes, los ingresos, un pago muy económico para el turista nacional y a partir de allí el hecho de poder circular por senderos muy bien demarcados, llegar al famoso mirador del Cerro Aconcagua, donde tuvimos la oportunidad de tomar unas imágenes, y también recorrer, en este caso, un sendero hacia la laguna de los Horcones, un circuito quizás más apto para toda la familia, y después, a partir de allí, y en temporada, a partir del 1 de noviembre y allá hasta fines de febrero, lo que son los demás circuitos, y entre ellos, desde aquí se parte para los alpinistas que van a hacer cumbre de la Aconcagua. Así que estamos viviendo una travesía muy, pero muy bonita, el Chamigo Team recorriendo la región de Cuyo, y por supuesto la aventura de montañas, de viñedos, de turismo, de paisajes, recorriendo esta cordillera de los Andes tan fascinante. Nos reencontramos y seguimos disfrutando de este Chamigo Team TV. En noviembre, Santa Elena se prepara para recibir a nuestros amigos pescadores de todo el país.
23ª Fiesta Provincial del Armado, 10, 11 y 12 de noviembre. Santa Elena está de fiesta. El viernes, con la fiesta del Chupín en el Anfiteatro Municipal. El sábado, con la pesca con devolución de armados de embarcado y la gran cena show de premiación. El domingo, torneo de pesca con devolución de costa de variada. Inscripciones por Pesca App hasta el 31 de octubre, 50 mil pesos. Y del 1 al 10 de noviembre, 55 mil pesos. Más de 2 millones y medio de pesos en premios y sorteos. Y en este Chamigo Team TV del fin de semana, por supuesto que seguimos preponderando y destacando lo que nos dejó nuestro recorrido turístico, nuestra travesía por la región de Cuyo. Sin duda que hemos realizado un viaje y hemos elegido puntos turísticos de suma importancia para el televidente, para usted que está del otro lado y, por supuesto, deseosos de poder repetir esta experiencia y acompañar estas imágenes con algunos tips, con alguna información que puede llegar a ser muy precisa. En este caso, y en una encuesta que hemos realizado a través de nuestro Instagram, la gente solicitó que cuanto antes se pueda realizar este informe y aquí estamos. Vamos a estar compartiendo lo que nos dejó nuestra visita a un monumento nacional patrimonio de la UNESCO como es el Puente del Inca. Un monumento que lleva el mismo nombre de un poblado que se encuentra sobre la Ruta Nacional número 7. La Ruta Nacional número 7 es sin duda una de las rutas principales que tiene el corredor bioceánico que une justamente los dos océanos y es paso internacional hacia la República del Chile porque allí termina nuestro país, en el Cristo Redentor, y en esa postal de poblados, de centros de esquí, como así también de los parques provincial Aconcagua, dentro del departamento Las Heras, en la provincia de Mendoza, nos vamos a encontrar el último punto estratégico de nuestro país, que es Las Cuevas, pero antes de eso, sobre Ruta Nacional número 7, se encuentra este poblado Puente del Inca, que lleva el mismo nombre a este monumento, como lo decíamos. El Puente del Inca debe su nombre a un monumento natural, una formación rocosa que se fue gestando a través de miles de años y sobre todo a través de una combinación desde hielos con sedimentos. ¿Por qué sedimentos? Porque toda esa región de esas aguas que provienen justamente de la cordillera, como así también a nivel relieve, tienen una característica muy, muy puntual a partir de los sedimentos. Sedimentos donde los componentes de azufre son principales y es también una de las fuentes que también dio paso a una curiosa historia como es esas aguas, principalmente del río Las Cuevas, que a partir de allí luego se transforma en el río Mendoza, se destacan por su función termal. Y justamente en las épocas precolombinas, los incas y los pueblos originarios utilizaban esas aguas justamente para sanaciones, para remedios. Era un punto estratégico y por eso se transformó en un corredor
y un paso de lo que es el corredor andino vial, que en su momento fue algo histórico, como decimos los caminos reales o los caminos del Inca. Bueno, parte de la historia de este punto geográfico tan especial y tan curioso, el puente del Inca tiene esa historia tan ligada. Y ya más en tiempos modernos, en el siglo XX, allá al comienzo del siglo XX, esas aguas termales fueron origen para la creación de un hotel que para la época fue un lujo, un hotel que comenzó su construcción en 1902 y fue rápidamente habilitado, y fue un impacto muy importante para la región, para el desarrollo, con sus habitaciones. Cada habitación tenía una pileta termal, imagínense lo que es para la época eso, hasta que en la década del 60 una luz muy pero muy importante hizo que estragos y que las edificaciones y toda la infraestructura quede bajo nieve, y bueno, a partir de allí, hoy por hoy, lo que se ve, unas ruinas, la imaginación que brota a flor de piel, porque imagínense lo que es esa construcción hotelera teniendo el río Cuevas y ese paisaje termal tan cerquita, y por supuesto, el puente, un puente natural de formación rocosa a partir de lo que se fueron dando en las épocas de glaciares, el derretimiento y el sedimento que hizo que se forme ese puente natural a partir de una geoforma muy, muy linda, muy pintoresca, y que hoy lo ha transformado en un monumento nacional y por supuesto en toda una región patrimonio de la UNESCO. Nosotros tuvimos el privilegio de recorrerlo, compartir, mirarlo, obtener estas imágenes en primer plano, en este caso sin nieve en el horizonte, por lo tanto pudimos destacar todo lo que es esa coloración tan pero tan especial que brinda nada más ni nada menos que la naturaleza. Desde el puente del Inca, departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, muy cerquita a la República de Chile, tuvimos la oportunidad de traer este informe para todos ustedes. Sigan disfrutando del Chamigo Team TV este fin de semana, que tenemos mucho para disfrutar, recorrer y conocer de Argentina como de otras partes del mundo. Seguimos. Hola amigos pescadores, mi nombre es Guillermo Manso de la firma Mastergill y estoy acá en el showroom de Okuma en Santa Fe para hablarles un poco de riles rotativos. Vamos a empezar por hablar de riles rotativos para lance de costa. Fundamentalmente la característica de los riles para lance de costa es que se busca que, como primera medida, que no tengan devanador. ¿Por qué? Porque hace que el devanador trabaja directamente con engranajes, hace que la distancia que se logra sea mucho menor.
En el caso de Okuma, como todas las marcas, se ha perfeccionado de una manera increíble. Y ahora tenemos, por ejemplo, el modelo Almac, que es con freno magnético. Mucha gente sabe, mucha gente desconoce, el freno magnético es un freno que se ajusta de acuerdo al plomo que se use, al nylon que se use y el tipo de tiro que tiene el pescador. Entonces eso se va regulando con los tiros hasta encontrar el punto exacto para poder lograr mayor distancia y que el carretel del rotativo no se pase de vuelta cuando uno tira, que es la famosa galleta. El sistema de freno magnético ha logrado que prácticamente eso no suceda más. Y Okuma ha desarrollado este reel que es fantástico para la pesca de costa. Después podemos hablar de otros modelos de reels ya para pesca embarcado, sea de río, sea de mar, sea de lago. Ya ahí sí vamos a lo que es reels con devanador, porque no tenemos que hacer distancia, porque o se baja plomo, o se deja la línea llevar, o se pesca trolling. Entonces el devanador simplifica la tarea de recoger, porque hace que el devanado sea perfecto sin tener que llevarlo manualmente con el dedo, como es en el caso de los otros reels. Y la elección de un reel, sea para pesca de lago, sea para pesca de mar, o sea para pesca de río, tiene que ver un poco con el tamaño como primera medida. En una pesca de río necesitamos un reel bastante más chico porque no es necesario tanta más cantidad de nylon. Entonces lo que vamos a buscar es un reel de acuerdo a la pesca. Vamos a hacer capacidad y fortaleza. En el caso de río no necesitamos tanta fortaleza y tampoco tanta capacidad. Con un reel chico lo podemos solucionar perfectamente. En el caso del lago, si queremos hacer trolling con líneas de profundidad, etcétera, etcétera, vamos a necesitar un reel un poco más grande por el tema de capacidad. Y bueno, las variantes de los reels son cantidad de rulemanes, cosmética. Lo mismo que hablamos con los reels frontales es en los reels rotativos. Más avanzado el reel, más cosmética, más rulemanes, se va encareciendo. Y bueno, el presupuesto de cada pescador sabrá hacia dónde tiene que apuntar. Y después llegamos a la línea de reels de mar, ya líneas de reels más pesados, más robustos, como para poder aguantar no solo el salitre, sino también un plomo pesado para pescar en profundidad y peces que dan pelea mucho más resistente. Entonces ahí ya buscamos reels con carretes metálicos y también con un poder de fuerza que se nota en la manija, robustez para poder recoger, porque estamos haciendo mucha fuerza. Y los reels de alta gama, como por ejemplo el Alijo, ya van a ver que tiene una manija de diseño impresionante que permite agarrarlo para darle toda la fuerza posible. Y además el reel, la estructura es totalmente metálica, que lo hace hiper robusto. Con esto les puedo asegurar que sacamos las piedras del fondo.
Hola amigos de Chamigo Team TV, soy Martín Docampo y quería contarles un poquito sobre Angirú. ¿Qué es Angirú? Es un evento que surgió sin buscarlo, sin estar detrás de un nombre ni de algo formal, simplemente de la unión de locos apasionados por la pesca que nos juntamos en algún momento en el Alto Paraná. De ahí tiene su origen este nombre de origen guaraní, que básicamente refleja la amistad y el compañerismo, la camaradería, respetando estos códigos como pilares fundamentales. Pasó el tiempo y hoy ya es el cuarto evento formal. Previo tuvimos tres informales sin nombre, como les comentaba. Y hoy tenemos la posibilidad de decir que Angirú 4 es una realidad. El evento va a tener sede nuevamente en el Alto Paraná, en Itaibaté precisamente, con los servicios de Posadas Puerto Paraíso. Un evento que trascendió desde su primera edición los límites internacionales. Hemos tenido la participación de el reconocido Horacio Chicho Clark de Panamá. Y hoy tengo el orgullo de poder darle la bienvenida, no solo como en la edición anterior, a pescadores del Uruguay, sino también a pescadores de Brasil que se suman formalmente a esta lista. No obstante esto, volvemos a repetir la presencia del staff de Okuma Fishing Argentina. Vamos a contar con la gran experiencia de Mario de Andrea. Vamos a contar con la gran experiencia de Tomás Olazábal. Vamos a contar con la presencia de Pablo Di Santi. Y quizás alguna otra sorpresita que aún está por definirse. Junto a esto, marcas de primer nivel que nos acompañan de manera desinteresada apoyando este evento con premios, con hermosos premios que todos los pescadores se llevan. Y acá un poco el azar acompaña la suerte de cada uno, pero lo importante es que armamos un evento en donde todos tienen sus premios, en donde todos se van contentos y siempre reforzando estos pilares: la amistad, la camaradería, la transparencia, con un jueguito como es el picadito del barrio de fútbol, pero trasladado a la pesca, un mini torneito interno que no tiene el espíritu de competencia como tal, pero sí tiene ese espíritu de, mientras estemos en el agua, vamos a tratar de sacar más pescaditos o poder hacer las cosas mejor que la lancha del lado para ganar este picadito, este torneito interno. Sumado a esto, se ha hecho un habitué el torneo de habilidades, que edición a edición lo vamos cambiando para no recaer siempre en lo mismo. La invitación está hecha, la propuesta está armada, los cupos están completos, así que nos estaremos viendo, Dios mediante, el día 24, 25 y 26 de noviembre en las instalaciones de Posadas Puerto Paraíso en Itaibaté para compartir y hacer realidad esto que ya está armado y programado y se llama Angirú 4.